Ayer me visitó María con los ojos colorados, la pobre está entristecida, tiene el ánimo tumbado, está falta de comida y tiene el sueño atrasado. Pobrecita de María, tenía los ojitos aguados. Me cuenta que su problema es un poco complicado, no tiene pie ni cabeza, que está todo enredado. Ya yo estaba tan curiosa de saber qué había pasado, porque la pobre de María tiene el ánimo tumbado. Resulta que el más chiquito de los hijos de María la tiene ya dando brinco por la noche y por el día, porque no es como los otros, que está raro, dice María, parece que está dañado, y María no lo sabía. Se pone unos pantalones que lucen muy apretados, no son ropa de varones, el muchacho está doblado, y usa unos camisones y un sombrerito de lado. María, que me perdone, pero hasta risa me ha dado. Ella me pidió de favor que trate de hablar con él, para ver si él entra en razón, a ver qué yo puedo hacer. Planeamos una reunión y con él yo conversé. Ella quería mi opinión, pues mi opinión le daré. Cuando yo vi ese diablito, di que con esas acá, con aretes muy bonitos y con la boca pintada, lo vi tan delicadito que yo no quise ni hablar. Pero quedé sorprendida del modo en que él me hablaba. Parecía que él sabía lo que su madre pasaba. Me dijo que lo sentía, pero que no podía hacer nada. Y así, con mucha armonía, la conversación avanzaba. Cuando fui donde María a contarle lo que pasó, le dije que no quería que ella sintiera dolor, pero que yo le diría todo lo que se habló. La pobre de María, ella empezó a dar gritos. No hay nada que hacer, María, le dije en tono bajito. Deja que él viva su vida del modo que decidió. Ya no te meta, María, ni al caso diga que no. Y no trate de cambiarlo, porque eso ya se embromó. El muchacho es cundango, así lo quieras o no.